Estas son las novedades más destacadas del ranking Radio Disney Latinoamérica. Entre los ingresos de esta edición tenemos dos canciones emotivas. 21 Pilots nos enseña Un Anhelo y Tiago PZK le canta a su corazón. Esta semana también hay canciones nuevas que nos invitan a bailar, como es el caso de Mike Towers, y otra para dedicar, como Luis Fonsi y Carlos Vives, que nos presentan un tema apto para serenatas. Emilia y Los Ángeles Azules se llevan el título de máximo ingreso. Te invitamos a descubrir en qué posición están. El top 5 llega con novedades y entre las canciones que lo conforman encontraremos al máximo escalador del conteo. Ingreso. 21 Pilots presentó su séptimo álbum llamado Clancy, que cuenta con 12 canciones, entre las que podemos encontrar el primer ingreso de esta semana, The Craving, que se puede traducir con El Anhelo. La banda estrenó la emotiva balada en vivo en su show en el Electric Ballroom de Londres. The Clancy World Tour iniciará en agosto de este año en Estados Unidos y tiene previsto visitar América del Norte, Europa y América Latina para dar a conocer su nuevo material. Debutando en el puesto 30, encontramos The Craving. Si quieres que esta canción siga su camino a lo más alto de nuestro conteo, puedes dejar tus votos en Radio Disney de tu país o en nuestras redes sociales oficiales. Gracias a tus votos, esta canción ingresó al ranking Radio Disney Latinoamérica. Por eso recuerdo allá en los 90, tu abrazadita a mí y yo abrazadita a ti. Pegamos la cama, juntamos la cuenta. Te sigo mirando así, te sigo queriendo así. Quiero volver al festivo el día en que te conocí. No hace mucho tiempo Luis Fonsi nos invitó a viajar con él a distintas ciudades significativas para su carrera. En esta oportunidad nos encontramos visitando una localidad que alguna vez Carlos Vives y Shakira nos propusieron conocer paseando en bicicleta. Santa Marta es una canción para celebrar aniversarios, bodas y para dedicarla en ese día en el que el amor comenzó. El nuevo corte llega como parte del viaje de Fonsi y esta vez el puertorriqueño viene acompañado, como no podía ser de otra manera, de Carlos, el rey del vallenato Vives. Ingreso. En la canción Para No Verte Más, la mosca Tset-Tset cantaba Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, con esas mismas palabras y en clara alusión a la banda compatriota, Tiago PZK inicia Mi Corazón, el segundo y último adelanto de lo que será su próximo disco. La canción es una de las más románticas hasta el momento en la carrera del argentino y logró reflejar muy bien el sentimiento de aquellos que en algún momento tuvieron que terminar una relación sabiendo que aún quedaba amor, pero no se vislumbra un final feliz. Ay, mi corazón, siempre que peleamos te vas. Esta vez no pienso ir detrás. Bésame, cansé, ya no me quedan más lágrimas. Ay, mi corazón, está en estado de gravedad. Se chocó con la realidad. Este es otro de los ingresos de esta edición. Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Suena tu nombre y me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto, ella es una de una, se ve en su. En el puesto 25 de nuestro conteo encontramos otro de los ingresos de esta edición, La Capi de Mike Towers, título que se refiere a una mujer que logró que el artista pierda su enfoque y quede obnubilado por ella a tal punto que se declara capaz de dejar la fama por esa morena. Este tema forma parte de las 23 canciones del disco La Vida Es Una, Vive la Tuya, No la Mía, placa en la que también encontramos hits como Lala y La Falda. De tus votos depende que La Capi se convierta en otro éxito de Towers. Recuerda pedirla en Radio Disney de tu país o en nuestras redes sociales oficiales.
Máximo Ingreso. Cuando conocimos a Emilia, lo hicimos como parte de la banda de cumbia uruguaya Rombay, donde cantaba junto a Fer Vázquez. Luego desarrolló su carrera solista y abandonó el género musical hasta este 2024, cuando se unió a Los Ángeles Azules. Emilia viene de completar 10 shows sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires y está preparándose para realizar 2 presentaciones en el Estadio Vélez en esa misma ciudad en el mes de octubre. Y Los Ángeles Azules se encuentran de gira por el centro y norte de América. Perdonarte, ¿para qué? Es la canción que los une y que habla sobre el amor que vuelve cuando ya es demasiado tarde, con el estilo emotivo y rítmico característico de la banda mexicana, convirtiendo a este tema en el máximo ingreso de nuestra cuenta regresiva, ocupando el 19º lugar. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia. Ahora, repasamos las 5 canciones que lideran la lista esta semana. Subiendo 12 posiciones y abriendo el top 5, encontramos la canción que más lugares escaló esta semana, Ahora, de David Bisbal y Carlos Rivera. ¿Tendremos un nuevo número 1 en la próxima edición del ranking Radio Disney Latinoamérica? Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Puesto número 4. Descendiendo un puesto, encontramos la canción Illusion, de Dua Lipa. Puesto número 3. Olivia Rodrigo se encuentra realizando su gira mundial llamada God's World Tour de febrero a octubre de 2024 por Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía para promocionar el álbum que le da título a su gira. Obsessed es el 4º sencillo del álbum y ocupa el 3er lugar en nuestro conteo. Número 2. Finalmente, y después de tanta espera, llegó el mes en que Morat iniciará su gira antes de que amanezca los estadios. El primer show será en Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano. Faltas tú, baja un lugar y se convierte en el escolta de esta semana. Si quieres que esta canción vuelva a lo más alto de nuestro conteo, puedes dejar tus votos en Radio Disney de tu país o en nuestras redes sociales oficiales. ¿De qué me sirve que haya fiesta? Ahora, la canción más votada de la semana en el ranking Radio Disney Latinoamérica. Camilo se encuentra en un parate de su gira para dedicarse a su familia y a la llegada de Amaranto, mientras que Carin León, al contrario, está en plena promoción de su disco Boca Chueca. Y con motivo de su gira, el pasado fin de semana se presentó en el Arena Valle de Guadalupe, en México. El tour seguirá por América de Norte a Sur. Para más información sobre la gira de Carin, puedes visitar radiodisney.com. Escalando 4 posiciones, Una Vida Pasada de Camilo y Carin León llega por primera vez a lo más alto de nuestro ranking. Puesto número 1. ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? El ranking Radio Disney Latinoamérica se arma y se ordena gracias a tus votos. Podés escuchar todas estas canciones en Radio Disney de tu país o descargando la aplicación para iOS o Android.